Estoy buscando a... ¡Tú! ¿Stentor? ¡Malacas! ¡He venido a ayudar, idiota! No desde lo que hiciste en Megáride. El rey Arquídamo de Esparta me envía para ayudarte a asegurar la región. Así confía en mí, poniendo su fe en un mercenario. Los dioses me castigan con tu presencia. Si fuese un castigo, ya habrías muerto. ¿Por qué te envían los reyes? Stentor, calma. Vengo como aliado tuyo y de Esparta. Ya trabajamos juntos. Podemos repetir. Contribuiste a asegurar Megáride para Esparta, pero yo perdí mucho más de lo que gané. No debí confiar en ti antes. ¿Ahora sí? Vengo por negocios. ¿Qué sucede? Todo va bien. Los rebeldes beocios son un problema, pero podremos con él. ¿Qué hace el ejército de Esparta en Beocia? Asediar Atenas, pero Cleón nos ha expulsado. Tomar Beocia le pondría en apuros. Sin el lobo, me necesitaban. Vine a estar con mis hombres. Da gracias a los dioses de que haya venido a ayudarte. Si no te he matado es por ese papel que llevas. No eres mi aliado, sino un arma. Pues dame trabajo. No estás a la altura. ¡Prueba! Hay 4 campeones beocios luchando para Atenas. Aristeo, Deyanira, Nesea y Dracú. ¿Podrás matarlos? Quiero que lo intentes. Te dije que lo arreglaríamos. Daré con ellos y me encargaré de matarlos. Dudo que sea tan sencillo, pero me alegra ver que sabes acatar. ¿Dónde encontraré a esos beocios? Solo sé dónde están 2. Me han informado de que Aristeo está en el fuerte militar de Gla, y a Nesea la vieron en el bosque al este de Tebas. ¿En Beocia no odiaban a todos? ¿Por qué ayudan a Atenas? Ven a Esparta y a Atenas como enemigos. Pero Atenas llegó antes y accedieron a una alianza temporal. ¿Qué tienen esos campeones? Son solo 4 personas frente a Esparta. Esparta tiene ejército y Beocia leyendas. Simbolizan lo que este sitio fue antaño. Cuanto antes empiece, antes tomaremos Beocia para Esparta. Tendría que creerte porque... Ya basta de broma. Thank you.
Ya estamos. ¡Venga! El fuego es reciente y la comida todavía humea. Nesea no puede estar lejos. Esta será la cabaña de Nesea. Supongo que prefiere la calma del bosque a la vida en la ciudad. Estas huellas no son humanas. Se alejan del campamento hacia el norte. Ahí acecha la poderosa cazadora. ¡Valga, Fobos!
¡Vamos! Venga, vamos. Ahí está. Si no quiero luchar, debo esconderme. ¿Hay alguien aquí? ¡Yeah! ¡Ah! Aristeo, te encontré. Se ve que han empezado sin mí. Ater. Alexios, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a matarlo. No habría estado a la altura. Pero me alegro de volver a vernos. Pensé que no te volvería a ver. ¿Qué has estado haciendo?
Me hiciste comprender en Megaride que perdí mi honor hace tiempo. No hay forma de volver atrás y compensarte, pero cumpliré la promesa que hice a Stentor. Jamás imaginé encontrarte aquí. Encomendé a Stentor una responsabilidad sobrehumana. No podía dejarle solo. ¿Qué considera? La muerte de los campeones debilitará a Atenas en la zona y minará su moral. ¿Hiciste todo para ayudar a Stentor? Bien, le hace falta. Es hora de empezar a proteger a los que me importan. Cierto. Has cambiado mucho. Siempre he sido así, pero no estabas para verlo. Algo que no podré cambiar nunca, pero sí que puedo ayudar a Stentor. Para triunfar necesita mis consejos. Si me hubieses ayudado en Esparta. Pero Stentor la necesita ahora, aunque no quiera admitirlo. Stentor es tu familia, igual que yo. Y puedes hacerlo bien con él. Lo haré. Me detesta. Pero me ha gustado conocerle. Adiós, Alexios de Esparta. Venga.
¡Has vuelto! He cumplido mi misión. Sigues con vida. ¿Decepcionado? Los dioses me castigan. No te están castigando. Al contrario, ¿no ves que vengo a ayudar? Si insisten en reunirnos, los dioses me odian. Por lo visto, necesitas ayuda divina. No tengo tiempo. Esparta debe tomar la región mientras pueda. Acabemos con esto. Estoy de acuerdo. Cuanto antes te largues, mejor. Yeah!
¡La victoria es nuestra! La victoria es tuya. Has sido un buen líder. Fue mi padre quien me enseñó a liderar un ejército. Si no te lo hubieses llevado, habría aprendido más. ¡Para! No te atrevas a darme órdenes. ¡Aquí mando yo! Necesitabas ayuda. ¡Por los dioses! ¡Cómo eres tan arrogante! Normal que mi padre te repudiase. No sabes nada de mi familia. Sé que a ti te arrojó al vacío y a mí me eligió. ¿Quién es arrogante ahora? Fuiste un cambio de planes. Un segundón. Eso ya lo veremos. ¿Cómo dices? Ahora que hemos vencido a los atenienses, debo enfrentarme al verdadero enemigo. Stentor, ¿tú? ¿Has terminado, mercenario? Pagarás con tu vida lo que me robaste en Megáride. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¡Por lo que hiciste en Megáride! ¡Arruinar la guerra y matar a mi padre! ¡Hice lo que debía! ¡Y yo también! ¿Qué podrías ganar con matarme? ¡Justicia! ¡Venganza! ¡Paz! ¡Bastaría con una, pero mejor las tres! ¿Crees que vengarse disipa el dolor? Créeme, no. El caso es que no me fío. Puedes no hacer esto, Stentor. Pero quiero. Nada de lo que hagas cambiará mi decisión. Nicolaos no habría querido esto. ¿Y tú qué sabrás, traidor? No soy un traidor. Traicionaste a Esparta y a tu familia. Mataste a mi padre y me robaste la vida. Te mereces que atraviese tu corazón con mi espada. Que os matéis. No cerrará las heridas del pasado. ¡Pater! Hola, Stentor. Te daba por muerto. Todavía no. ¡Que pague por lo que hizo! ¿Cuántas veces voy a repetirte? Stentor, no me debe nada. No lo entiendo. Ambos tendréis un papel importante. Te entrené para ser un líder. Lleva al ejército de Esparta a la victoria. ¿Cómo? Eres un hombre honrado, un hijo leal y un gran guerrero. Serás un mejor comandante que yo. Puedes hacerlo. Lo haré, padre. Estarás orgulloso. Ya lo estoy. Podría haber acabado fatal. Alexios, una sombra crece en Esparta. Ten cuidado al regresar. Mater y yo la detendremos. ¿La hallaste? Rigiendo Naxos. Típico. Que los dioses os protejan.